Empate a uno entre Las Palmas y Almería en el partido correspondiente a la jornada número 23 de la Liga Smartbank. Ramazzani, referencia en ataque de la Almería, tuvo esta oportunidad que se marchaba fuera, pero sobre todo esta que ven en imágenes. Le robó el balón a Raúl Navas, se plantó ante el portero, pero no supo definir ante Raúl Fernández. Fue la ocasión más clara de la Almería en toda la primera parte. Del posible 0-1 pasaríamos al 1-0. Buena combinación entre Jonathan Viera y Kirian dentro del área. Y el mago que hizo magia dentro del área para firmar el 1-0 en el 35 de partido. No perdonaba el equipo canario, que en líneas generales fue mejor durante los primeros 45 minutos. La cosa cambió en el segundo tiempo. Estuvo mejor, algo mejor, el Almería, que de hecho tuvo las mejores opciones en el segundo tiempo. Una de ellas sería esta, la jugada del gol, el tanto del empate en el minuto 5 de la reanudación. Buen robo de balón de Pozo, asistiendo para Pia, que hacía el resto. Pase a la red del futbolista del Almería con el interior de la pierna izquierda. Lograba empatar el partido en el inicio del segundo tiempo. Incluso tuvo las mejores opciones para remontar el partido de la Almería. Una de ellas sería este remate de Sergio Quieme, que salvaba a Raúl Fernández con esta buena intervención. El Gran Canaria tuvo también la oportunidad de ver a uno de los nuevos fichajes en acción, Hernani, que disputó los últimos minutos. Al final, reparto de puntos, empate a uno entre Las Palmas y Almería.